Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, perdón la demora. Buenas noches, se le escucha. Ok, muy bien, gracias. Sean bienvenidos a una sesión más, a la segunda sesión del curso de Excel básico. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, compartir, pedirles disculpas por la demora, estaba en otro curso finalizando, pero ya estamos por acá. Bueno, agradecerles por estarse conectando y vamos a iniciar haciendo un breve repaso sobre lo que estuvimos estudiando el día de ayer. ¿Alguien se recuerda el tema? Conceptos básicos y entorno de Excel. Ok, muy bien. Conceptos básicos y el entorno. ¿Pueden mencionar algunos tres conceptos básicos de Excel? Libro. ¿Libro? ¿Alguien más? ¿Ya llevamos un libro? Celdas, filas, columnas. Celda, fila, columna. Cuadro de nombre. Cuadro de nombres. Muy bien. Filas. Fila. Referencia de celda. Referencia de celda. Me estaba quedando. A ver, ¿qué es una referencia de celda? ¿Qué le llamamos referencia de celda? La dirección o nombre de una celda. Ok, muy bien, es la dirección, el nombre de una celda, la intersección de donde se encuentra ella, de la columna A y tal vez la fila 5. Entonces sería A5 y a eso nosotros le llamamos referencia de celda. Muy bien. ¿Se recuerdan del cuadro de nombres? ¿Qué podemos hacer con el cuadro de nombres? Identificar la celda. Muestra la referencia. La celda y mostrar la referencia de la celda. Podemos ir a una celda en específico, podemos ver el nombre, la referencia de esa celda. ¿Y qué más podemos hacer en el cuadro de nombres? Nombrar una celda. Muy bien, nombrar una celda. Cambiarle el nombre. Si la celda, por ejemplo, estamos en la celda A1 y queremos cambiarle el nombre, lo podemos hacer con la ayuda del cuadro de nombre y ahí le ponemos el nombre que nosotros deseamos. ¿Cuál es la característica que debe cumplir, que debemos cumplir al momento de asignar un nombre? O más bien, ¿qué es lo que no debemos de hacer cuando asignamos un nombre? ¿Alguien se recuerda? No debemos de dejar espacios en blanco. Si nosotros tal vez le quisiéramos poner el nombre Hola Mundo, le vamos a dar un espacio, no podemos darlo porque Excel no nos va a permitir hacer eso.
nos va a rebotar. Entonces, en ese caso, si queremos darle un espacio, debemos de colocar un guión medio o un guión bajo. Bueno, muy bien. Gracias por participar. Ahora voy a iniciar compartiéndoles pantallita. Preguntarles, bueno, creo que en el ejercicio de ayer no habían preguntas en la plataforma, ¿verdad? Ah, no. Ayer no teníamos actividad, ahora sí tenemos una. Bueno, en este día, como ayer vimos los conceptos básicos, ahora vamos a estar desplazándonos a través de las flechitas y utilizando lo que es el mouse para hacer el recorrido por toda la hoja. Entonces, como objetivo de la lección, tenemos lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Ahora bien, tenemos aquí nuestras flechitas, nuestros cursores. Con ellos vamos a podernos desplazarnos activando diferentes celdas. Según nosotros nos vayamos desplazando, así se van a ir activando también. Voy a procurar abrir aquí una hoja. ¿Pueden observar las dos pantallas? Sí. Muy bien. Sí, sí, se ve. Vale. Entonces, como les mencionaba, vamos paso a paso, despacito. Y en este día nos toca aprender a desplazarnos haciendo uso de las flechas de dirección. En este caso, y en nuestro teclado, tenemos la flechita hacia arriba. Nosotros vamos moviéndonos a la parte superior. Y como ven, una celda activa es la que está marcada de verde. Esa es celda activa. Algo que debemos de tener presente, antes que se me vaya a olvidar, es que cuando nosotros activamos una celda, es decir, le damos doble clic como que vamos a ingresar valores, las pestañas, aquí miren, tenemos todas estas pestañas, pero las herramientas no están disponibles. A veces nos vamos a matar o nos matamos queriéndole dar clic a algo, insertar y decimos no funciona, no puedo hacerlo. Pero es porque tenemos una celda activa. ¿Cuándo sabemos que tenemos una celda activa? Mire, cuando el cursor lo tenemos dentro, ahí está y está parpadeando. Mientras esté así, Excel lo que está esperando es que nosotros introduzcamos valores alfanuméricos o valores numéricos directamente. Entonces, mientras nosotros tengamos una celda activa así, esperando texto, lo demás va a estar deshabilitado. Tenerlo presente. De lo contrario, si una celda no está así lista para recibir texto, solo está marcada, está indicando que en esa celda estamos, nosotros podemos desplazarnos a través de ella. Ahora bien, utilizando el mouse, al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo en una área determinada, se selecciona un rango. Este sería un término nuevo, creo que ayer no lo agregamos, no lo vimos. Pero un rango de celdas es esto.
esta selección. Todo lo que está dentro de estas, aquí aparentemente tenemos como que una celda grande. Entonces, estas mini celditas que están aquí adentro forman parte de un rango. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, esta tablita que tenemos aquí de vendedores y esta serie de números. Esto es un rango. Aquí tenemos, este puede ser otro rango de vendedores, un rango de edades o toda la tabla en general. Aquí tenemos un rango de células. Podemos tener celdas así juntitas con las cuales nosotros podemos formar un rango, pero a veces nosotros también necesitamos seleccionar celdas no adyacentes. ¿A qué le llamamos celdas no adyacentes? A celditas que están retiradas, pero que nosotros queremos seleccionarlas al mismo tiempo para aplicarle algún formato en específico. ¿Cómo puedo seleccionar celdas no adyacentes? Como aquí dice que vamos a aprender a utilizar el teclado, hacer algunas combinaciones, no es aprender, sino que es a refrescar. Tal vez nosotros ya lo conocíamos. Por ejemplo, si yo quiero marcar a vendedor 1 y a vendedor 10 con un determinado color de relleno, a veces lo que podemos hacer es hacerlo de forma individual. Le doy clic a la celda y luego me voy a inicio y le pongo el color de relleno. Y luego selecciono el otro vendedor 10 y presiono el botecito de pintura. Ahí lo estoy haciendo de manera individual. Pero esto yo lo puedo hacer al mismo tiempo, aplicarle el formato al mismo tiempo. Voy a presionar Control Z para deshacer lo que he hecho. Ahora bien, doy clic en la celda de vendedor 1. Miren, ya le di clic. Clic izquierdo. Ya la seleccioné. Ahora yo quiero seleccionar otra celda. La celda que está aquí abajo. Ustedes dirán, ¿lo vamos a hacer así? No. Porque queremos marcar específicamente a vendedor 1 y al vendedor 10. Entonces, marco a vendedor 1. Una vez le doy clic, ahora voy a presionar la tecla Control de mi teclado y voy a presionar la celda donde dice vendedor 10. Tengo presionado el control y ahora doy clic izquierdo sobre vendedor 10. De esa manera, yo ya tengo marcadas dos celdas. Miren, aquí lo puedo visualizar en las filas, porque en la fila 4 y la fila 13 se ven como marcadas o resaltaditas. Ahora, si yo quiero cambiarle el color de relleno, a ponerle el mismo color a las dos, en este caso le voy a poner este amarillito. Lo puedo hacer. O si le quiero cambiar el alto, el tamaño a la letra, lo puedo hacer al mismo tiempo. Amplío el tamaño. Ayer veíamos que para ampliar los tamaños de columna, nos colocamos en la intersección de la B y la C, o de las columnas que nosotros querramos ampliar. Ahora bien, le quiero cambiar el color de fuente, doy clic aquí donde dice color de fuente en la A y aplico el color que yo quiero. En este caso vamos a ponerle morado. Y recordemos que mientras nosotros tengamos seleccionado un rango de celdas o celdas no adyacentes, ellas estén marcaditas, ellas van a recibir los formatos que nosotros les estemos introduciendo, que estemos aplicando. Si yo quiero reducir el tamaño, aquí tengo también esta A mayúscula chiquitita y una A mayúscula grande. Doy clic en la A chiquitita y vean cómo va cambiando el tamaño. Lo amplío y lo dejo. Entonces ya vemos que
para seleccionar celdas no adyacentes, vamos a utilizar la tecla Control. Pero si tenemos celdas así cercanas, entonces simplemente tomamos nuestro mouse, seleccionamos la primer celda, clic izquierdo, y marcamos todo el rango. Vaya, en este caso, quiero marcar todo el rango de esta tablita. La seleccioné y ahora le voy a cambiar el color de relleno. Y quiero que todo tenga este tono de verde. Ahora bien, continuamos con lo que es siempre con lo del mouse. Ahora dice que con el clic izquierdo, ¿qué vamos a hacer? Al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, se despliega el siguiente menú. Damos clic izquierdo y desplegamos este menú. En el menú nosotros podemos hacer clic sobre las, por ejemplo, si lo quisiéramos copiar, damos clic en copiar y luego seleccionamos la celda donde queremos ir a pegar, clic izquierdo. Y seleccionamos la opción de pegar. Ahora, otro tipo de navegación entre las celdas. Tenemos el control y podemos presionar las diferentes teclas hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Nos vamos a ubicar en la celda A1. Entonces, vamos a presionar la tecla control y la flecha que va hacia la izquierda. Aquí vamos hacia la derecha. Y nos lleva a XFD. Así nos estamos trasladando en nuestra hoja de cálculo. Hemos llegado al final de todas las columnas. Ahora, si yo quiero volver al inicio, no voy a hacer esto, de irme aquí en la barra de desplazamiento, porque me voy a tardar bastante. Doy clic en esta pestañita aquí de la barrita. Pero me voy a tardar demasiado. Entonces presiono control, la flecha, y me lleva al inicio. Ahora, si yo quiero ir al final de todas las filas, voy a presionar la tecla control y luego la flechita hacia abajo. Y me llevó al final, a la fila 1.048.576. Si yo quiero subir, entonces presiono control y la flechita hacia arriba. De esa manera nos desplazamos en nuestra hoja. Ahora bien, tenemos la selección correlativa. Esta selección correlativa es cuando nosotros tenemos las celditas a la par pegaditas y queremos, por ejemplo, aquí tenemos vendedores, edades, aquí le vamos a poner datos aleatorios, por ejemplo, meses, solo para llenarlos y que quede como encabezado. Años, días, también pongamos de número. Entonces, si yo quiero aplicarle un color de relleno o un tipo de fuente a estos encabezados de estas columnitas, de estas filitas, de este rango que tengo acá, lo que voy a hacer es
ubicarme en la primer celdita donde va a iniciar mi rango. Hago clic izquierdo. Y ahora voy a presionar la tecla Shift y luego voy a presionar la otra flechita que va hacia la derecha. Me fui yo solo. No presioné el Shift. Creo que presioné el control. Ahí está. Me ubico en vendedores y ahora presiono Shift y presiono la flechita hacia la derecha. Y como vamos a llegar a este número, selecciono hasta la columna F. Y ahora yo aplico el formato que yo quiero. Por ejemplo, si le quiero cambiar el estilo de la fuente, voy a colocarle este. Si le quiero aumentar el tamaño. Y si yo quiero alineado el texto a determinada posición. Si lo quiero a la izquierda, centrado o a la derecha. Voy a reducir el tamaño de estas columnas. Hola, 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 seguimos por aquí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos. Sí, acá estamos. Ok. Pero... ahorita sí me sentí atrás. Bueno. Bueno, ahora seguimos con lo que es la selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Esto me imagino que ustedes ya lo estuvieron practicando en su computadora, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, entonces ahora vamos con esta selección correlativa con mayor desplazamiento entre las áreas. Entonces, para ello dice que vamos a utilizar la tecla Control, la tecla Shift y las flechitas de desplazamiento. Entonces, esta me sirve, me voy a colocar aquí en vendedores. Y voy a presionar Control, Shift y la flechita hacia la derecha. Miren hasta dónde llegó. Hasta números, porque él indica que hasta esa parte yo tengo encabezados en esa fila. Eso nos ayuda para evitar ir haciendo esto. Presionar Shift y ahora las flechitas hacia la derecha una por una. Entonces, una forma de llegar más rápido sería Control, Shift y las flechitas hacia la derecha. Si yo quiero ir un poquito más adelante, tal vez no quería que mi selección llegue hasta ahí, entonces sigo presionando el Control, el Shift y la flecha. Control Shift, mire, Excel detecta que yo tengo valores hasta esta columna. Entonces, él entiende que al momento de seguir presionando la flecha hacia la derecha, yo quiero ir al final, porque ya de aquí, de la G en adelante, yo no tengo ningún valor. Ahora bien, me voy a ubicar en vendedores. Y voy a hacer el procedimiento hacia abajo. En esta forma de correlativo con mayor desplazamiento entre las áreas. Entonces, presiono Control, Shift y la flechita hacia abajo. Y él me sombrea automáticamente todo. Esto ya nos sirve cuando estamos trabajando con rango y queremos asignarle nombres a los rangos.
nos vamos a adelantar un poquito y vamos a hacer eso. ¿Cómo le cambiamos o le asignamos nombre a un rango? Permítame. Me estaba descargando la computadora. ¿Se recuerdan cómo le poníamos nombre a una celda, verdad? Vale. Entonces, nosotros le vamos a poner ahora nombre a un rango. Y quiero que toda esta columna, desde la B3 hasta la B14, tenga un nombre. Entonces, me voy a ubicar en vendedores, presiono control, shift y la flechita hacia abajo. Ya seleccioné mi rango y ahora me dirijo al cuadro de nombre. En el cuadro de nombre, borro eso, B3, y le digo que este rango se va a llamar vendedores. Ahora presiono enter. Ahora, si yo quiero dirigirme a ese rango en especial, le doy clic a la flechita del cuadro de nombre, a esta, y ahí me van a aparecer todos los nombres de celdas, siempre y cuando yo los haya asignado. En este caso, solamente hemos asignado uno. Pueden ser nombres de rango o nombres de celda. En este caso, damos clic en vendedores y él me selecciona todo el rango, porque Excel está entendiendo que todas estas celdas forman parte de la familia de vendedores. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una tabla grande en Excel, en lugar de ir haciendo esto, ir despacio, con la flechita hacia abajo o incluso con el mouse, hacer clic en la celda y ir arrastrando. Si yo ya tengo una celda, perdón, yo ya tengo una tabla estructurada, entonces Excel va a reconocer que yo, si me he ubicado al inicio de una columna, de una tabla, y presiono control, shift y la flecha hacia abajo, él me va a llevar hasta donde finalice esa tabla, ya sea de forma vertical o de manera horizontal. En este caso, me voy a ubicar en vendedor 10. Y yo quiero llegar al final de donde están digitados esos datos, al final de esa tabla. Quiero sombrear todo ese rango. Entonces, presiono control, shift y la flechita hacia la derecha. Una vez y ya se marcó todo. Aquí tenemos lo que es la celda, la selección no correlativa, que es a lo que nosotros le llamamos también celdas no adyacentes. Y aquí tenemos la combinación que les mencionaba. Control más el clic. Entonces, miren, control más, clic izquierdo y nosotros vamos seleccionando todas las celdas o rangos. Miren, siempre y cuando nosotros tengamos marcado el control. Ahora, si ya todos estos rangos que he marcado o celdas que tengo marcadas, les quiero poner este color, se los pongo. O también, si yo quiero ponerle bordes a esas celdas. En este caso, la voy a volver a seleccionar. Aquí está. Y me dirijo a los bordes. Y ahora le voy a decir que ponga todos los bordes. Y ya he bordeado la celda.
Ahora, si yo quiero borrar eso, lo podemos hacer directamente aquí, seleccionando todo, todo este rango donde yo he ingresado estos rellenos y he aplicado estos bordes. Me voy a la pestaña Inicio y luego doy clic en Borrar. Y hacemos clic en Borrar todo. De esa manera ya queda limpio todo ese espacio. ¿Cómo seleccionamos celdas no adyacentes? Control y mouse, con el mouse izquierdo. Ok, muy bien. Gracias. Cuando seleccionamos celdas correlativas, ¿cómo podemos hacer? Control Shift más flechitas. Ajá, pero esa ya sería cuando nosotros queremos desplazarnos aquí en selección correlativa con mayor desplazamiento entre las áreas. Esta nos sirve cuando tenemos una tabla bastante grande. Ya de ahí, para poder desplazarnos en celdas que están relativamente a la par, cerquita, presionamos el shift y las flechitas de dirección, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del tamaño de nuestro rango, lo que nosotros vayamos en este momento a bordear o aplicar tal vez funciones. Más adelante ustedes van a trabajar funciones aplicando a rango. Van a crear diferentes rangos y luego aplicar funciones llamando a las diferentes áreas. Voy a borrar esto. Bien, vamos a desplazarnos aquí a la plataforma. Vamos a visualizar el video que tenemos para este día y para realizar el ejercicio. Antes que nada, ¿a qué le llamamos rango? A una selección específica de celdas. Muy bien, muchas gracias. Vale, vamos a ver este videito. Nos comparten en la plataforma para luego hacer ese ejercicio. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando, en esta oportunidad, con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación,
vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla Control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso, tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla Control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla Control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla Control, luego la tecla Shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango, rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Bueno, ya nosotros hemos realizado también lo que vimos en el video. Ahora vamos a crear otra tablita. Vamos a partir de esta. Más bien, vamos a hacer lo que nos mencionaba ahí. Vamos a seleccionar vendedores, edades y los respectivos datos de ellos. Entonces,
¿Cómo puedo hacer para seleccionar ese rango? ¿Alguien me puede indicar? Con shift y la flechita. ¿Qué flechita? Sería la flecha derecha y hacia abajo. Ok, muy bien. Vamos hacia abajo. Y ahora ya lo tenemos todo sombreado. Entonces, ya, todo es sombreado. Mírenme así. Bueno, ahora desplegamos lo que es el menú y lo vamos a copiar. Como ya lo teníamos seleccionado, yo aquí en mi mouse presioné el botoncito derecho. Ahora le voy a dar clic izquierdo donde dice copiar. Ya tengo copiado mi rango y si se fijan, cada vez que nosotros copiamos algo, lo que nosotros hemos marcado se pone aquí bordeadito y pum, y como que va corriendo ahí. Quedan marcaditos, como que van puntitos corriendo blanquitos. Entonces, ahora yo voy a crear una nueva hoja. El día de ayer estábamos viendo dentro de los conceptos que teníamos hojas. Entonces, tenemos este signo más para crear una nueva hoja. Damos clic sobre él. Izquierdo y ya me abrió una nueva hoja. Ahora yo voy a seleccionar cualquier celda de estas en donde yo quiera pegar el contenido que ya traigo, que ya copié. En este caso, clic derecho y ahora aquí tengo estas opciones de pegado. Miren, dice opciones de pegado y aquí tengo la primera. Y voy a hacer clic izquierdo sobre él. Y al hacer clic, yo ya tengo el contenido que tengo en esta hoja. Ahora bien, esto que está aquí seleccionado aún sigue bordeadito. ¿Cómo puedo hacer para quitarle esos puntitos que tiene ahí? Clic derecho fuera del cuadro. Vaya, yo ya seleccioné otro cuadro, otra celda. Y él todavía sigue ahí. Ese rango todavía está activo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para desactivarlo? Sencillo. En nuestro teclado tenemos una teclita que se llama Escape. ESC. Entonces, la presiono. Y al momento de presionarla, ya se quita la selección. Ya no está mi rango ahí activo, listo. Para que yo lo siga pegando por donde quiera. Por lo menos ya le quité ese bordeadito de que ya estaba activo. ¿Con qué tecla lo hice? Escape. Ok, muy bien. Ahí ténganlo presente porque a veces cuando nosotros ya estamos trabajando, tenemos tablas grandes, nosotros seguimos aplicando formatos y ese rango todavía está activo y no hallamos cómo quitarlo. Entonces, presionando esa tecla, se quita lo bordeado de la selección que ahí tenemos. Ahora bien, vamos a colocar aquí, nos faltó algo, solamente pusimos vendedores y hojas. Ahora, aquí vamos a colocarle. Bueno, voy a ampliar el tamaño de la hoja, perdón, de la columna y voy a colocarle encabezados. Vamos a colocarle a este vendedores. Este que siga edad. ¿Qué otro dato es considerable? Es bueno tener de nuestros vendedores. Ya tenemos la edad del vendedor. ¿Qué queremos conocer de él? ¿Qué sería importante tener? ¿Perdón? Teléfono. Ah, el teléfono. ¿A
¿Alguien más mencionó algo? Correo electrónico. ¿Qué más? Su dirección. Dirección. ¿Algo más que consideren importante? Puede ser el número de artículos vendidos por mes. Ah. Podría ser total de ventas. También artículos vendidos. Vale. Ampliamos el ancho de esto. Vale, nos estábamos olvidando de el nombre de ese vendedor a quien corresponde. Vendedor 1 podría ser aquí. Nombre completo para no crear otro. ¿Cómo debería de ir ordenado? ¿Cómo debería ser el orden de esta tabla? Primero el nombre. Vaya. Entonces, vamos a copiar esa celda. ¿Cómo podemos copiarla? Según lo que aprendimos hace un momentito, sobre el menú, sobre la forma de desplegar el menú. Con el clic derecho. Clic derecho. Y ahora aquí tenemos la opción de copiar. Y tenemos otra opción que podríamos utilizar, que sería cortar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le doy copiar? Y luego, por ejemplo, me ubico aquí antes de vendedores. Clic derecho. Pegar. Voy a tener nombre completo en las dos celdas. Entonces, lo ideal en este caso sería como cortar para ir a pegar al otro, al lugar de destino, y que en el lugar de origen no quede nada, quede en blanco. Entonces, voy a presionar control Z y control Z otra vez. Y voy a presionar Escape para que se quite la selección. Ahora bien, ¿cuál sería la posición de nombre completo? Dejamos a vendedores como la primer columna. Sí, está bien. Vaya. Entonces, aquí en la columna D, yo debo de poner nombre completo. Pero como yo ya tengo aquí esta celdita, ¿qué puedo hacer? La cortamos. Añadir otra columna. Insertar una columna entre la C y la D. Ok, lo podemos hacer así también. Lo podemos cortar también, como dice la compañera. En este caso, vamos a cortarlo. Entonces, lo vamos a seleccionar. ¿Qué combinación de teclas voy a utilizar para llegar al final de un solo, de todo el rango de texto que yo tengo, de todo el rango numérico? Para no ir así bajando una por una. ¿Qué combinación puedo utilizar? Control Shift. Y la flecha derecha. Y la flecha hacia abajo. Muy bien. Ahora, clic derecho. Y le voy a dar clic donde dice cortar. Ahora, otra forma de pegarlo y evitar dar clic derecho y darle la opción pegar. La otra opción facilita que tenemos es presionar de un solo la tecla Enter. Mire, yo ya seleccioné la celda J8, ya me ubiqué ahí, ya la tengo activita, sombreadita, y presiono Enter. De esa forma
pego al contenido más rápido. Ahora bien, voy a mover al nombre completo para esta celdita, para esta columna que ya me quedó libre. ¿Ustedes saben cuál sería la combinación de teclas para cortar? Control X. Ok. Presionamos Control X y ahora me voy a ubicar aquí en esta celda, en esta columna que tengo en limpio, porque ahí queremos que aparezca nombre completo. ¿Cómo hago para pegarlo? Control B. Enter también. Control B, ok. O control B como lo decimos comúnmente. Vale, ya tenemos aquí nombre completo. Ahora ampliamos el tamaño de columna. Bueno, aquí yo creo que ya quedaría bien el orden, teléfono, correo electrónico, la dirección y los artículos que ha vendido. Vamos a llenarlo rápido. Al primer nombre de este vendedor le podemos poner aquí Juan Flores, nombre nada más y un apellido, el teléfono. Un correo electrónico. Una dirección. Vamos a poner aquí el municipio. A ver, o ponemos departamento para hacerlo más rápido. Sí. Artículo vendido, él vendió 5. Ahora vamos a poner aquí a Camila. A Rodríguez. El número de teléfono. Vamos a poner que ella vive en San Miguel. ¿Y ella cuántos artículos vendió? 0. Otro vendedor, por ejemplo, Adrián Romero. Y el que sea de la Unión. Y él vendió 20. ¿Un nombre? ¿Alguien me puede dar otro nombre? Floridalma Chávez. Me dijo Floridalma Chávez. Flor Chávez le vamos a poner nada más. Cortito para terminar más rápido. Un número de teléfono aleatorio. @yahoo.com. Y el que sea de San Salvador. Aquí está, y que él venda 4 artículos. Vale. Ahora yo quiero sombrear las personas, por ejemplo, que viven en San Salvador.
quiero aplicarle el mismo tono de relleno a dirección. A esa columna de dirección vamos a poner el mismo tono de relleno. ¿Qué color quieren que le pongamos? Verde. Verde. Entonces, ¿cómo voy a hacer para seleccionar a los dos San Salvador? Control y mouse. Ok. Selecciono la celda, el primer San Salvador, presiono control y luego me voy con el mouse a ubicar el siguiente San Salvador y presiono clic derecho. Con el mouse. Ahora yo ya tengo seleccionadas estas dos celdas. ¿Cómo lo sé? Aquí tengo las filas, miren, la 9 y la 12. Entonces me dijeron que le pusiera verde, ¿verdad? Este verde le vamos a poner. Vaya. Ahora quiero saber cuáles son los vendedores que vendieron artículos abajo de 10. Dos que dicen San Salvador. Fueron San Salvador y San Miguel, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿cómo voy a hacer para seleccionarlos a los dos, a estas tres cantidades que tengo acá al mismo tiempo? Control y mouse. Control y mouse. ¿Otra forma? Control y los cursores. O la flechita. Vaya. Lo podemos hacer de esta manera como me están diciendo. El shift y presiono la flechita hacia abajo. Ahora que ya lo tengo seleccionado, ¿cómo puedo hacer para seleccionar el 4? Presionando el control. Ok, presionando el control y el clic. De esa otra manera, yo ya tengo seleccionadas estas tres celdas y así yo aplico el formato que yo deseo. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Esta clase pues era solamente para poder desplazarnos, memorizar bien. Si queremos seleccionar celdas no adyacentes, ¿con qué lo vamos a hacer? Con control y el mouse. Si queremos desplazarnos, por ejemplo, estamos aquí en la celda A1 y yo quiero ir al final de toda la columna, quiero ir a ver cuál es la última columna, qué combinación voy a utilizar. Si estoy en la A1 y quiero ir a la última columna. Control, shift y flechita. Control, shift y flechita. ¿Ahí qué hice? Seleccioné. Seleccionar a la fila. Seleccionó toda la celda. Ahí seleccioné toda la celda. Bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer para desplazarme? Hasta el final, a la última. Que quiero ir a ver quién es el último. Control y flecha. Control y flecha. Ok. Control y la flecha a la derecha. Y regreso de la misma manera, pero hoy solamente cambiando la flechita, control y la flechita a la izquierda. Bueno, eso sería todo. Les agradezco su participación. Y los espero el día de mañana y por favor realicen el test que está en la plataforma. De acuerdo. Bueno, buenas noches. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.